Uno cuando viaja a este tipo de eventos se encuentra con artistas que pues igual están empezando, como que pues no les va muy bien, y hay que ayudarlos, pobrecitos, la verdad, sinceramente, ¿no? Así, por ejemplo, mi raza, vean cómo nos trata el destino de mal, vean con qué nos topamos acá. Venimos y nos traen los cabotices arriba del avión. ¡Sí! Oye, que mañana se nos pone otro personaje también. Es correcto, es correcto. Personaje. Saludos. Oigan, todos los que van a sus conciertos, también vayan a los míos, no la chinguen. Ahí nos vemos. Adiós. Para morir. ¡Ole! 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 ¡Ole!
mi papá es súper fan de usted. Qué buena onda. Mucho gusto. Gracias. Su música me gusta muchísimo. ¿Cómo te llamas? Fran. Mucho gusto, Fran. Dios te bendiga. Gracias. Ah, no se tomó la foto. Aquí andamos en Sevilla, sí señor. Estamos trabajando. Hay algo muy padre para mí, porque yo nunca lo había hecho, de trabajar en Europa. Todavía no me ha tocado hacer un concierto ni cantar, ya saben, en un escenario. Pero entrevistas, promoción, de tener horarios, de grabar contenido, es parte del trabajo. Y está padrísimo poder hacerlo aquí, porque de repente me voltean a ver esto rápido. Y así terminamos una entrevista y es como que sales y ves eso. Y luego vamos a otra entrevista y caminamos por los callejoncitos. Está increíble. De verdad, qué bendición, ¿no? Sí. No, esto no es normal y hay que agradecerlo y no hay que darlo por hecho. Y todas estas cosas, que las entrevistas, que los caminitos, que la comida, que la gente que conoces, no es normal y es una vida completamente bendecida de la cual estoy muy agradecido. ¡Besos! El Rayo de Jalisco. Correcto.
vacunos en la tarmaquia, así van creciendo, del ganado vacuno. Es correcto, hombre. Bienvenido aquí a su casa. Ya empezamos por el país. Señores, buenas tardes. Mira, te vamos a empezar esta entrevista. Bueno, pues aquí está Pepe Aguilar. Un aplauso, muchachos. Y bueno, amigos, una plática más. ¿Qué digo? Una plática, una charla con el hijo de la leyenda, que ahora se ha convertido en una leyenda al igual. Y es que también los hijos están a punto de hacer unas leyendas. Y en Andalucía y la onda ibérica nos acompañan. Y es que el jamón ibérico ha sido tocado, al igual que las tapas. Porque llega aquí con los pórtulos el gran cantante. Llegan los tacos. Zacatecano, Pepe Aguilar. Muchas gracias, hombre. Oye, Pepe, ya, ¿qué estás tomando, Pepe? ¿Agua? No, hombre, el agua es para las maletas, esto es como mezcal, no sé qué me dieron. No es agua. Espérame, yo siento que esto tiene que... Erasno, ¿qué haces? Oye, bien, ¿no? Erasno. Necesitamos algo más. ¿Qué tal? Necesitamos algo más. Sí. No venía preparado el joven. Nos encontramos el tesoro. El tesoro que ha escondido Colón se trajo de México, aquí está. Y sí, no. Ah, qué bárbaro. Oye, tú sí te lo tomaste. Qué rico sabe, no manches, todo lo que tiene que hacer uno por trabajo. Digo, yo sé que allá en el otro lado del charco son las 4 de la mañana, pero aquí son las 11, no sé si mirando. No, y acabamos de llegar de trabajar. Oye, Pepe, te robaste la noche. Y siento uno muy chido ver que un mexicano en Europa, pues es que mueva a la banda, que mueva corazones. Estuviste ahí con el buen Karim, ¿no? Con el buen Karim León, que la verdad hemos hecho una amistad muy, muy padre. Y sí, pues me invitó, yo lo fui a ver a él, pero me invitó a echar una canción. Y lo echamos, lo tratamos lo mejor que pudo. Pero estuvo chido porque, a ver, a veces uno ya cuando está en la industria, uno ya está maleado, ¿verdad? Porque hay veces donde se da y a veces donde dices tú, pues como que llegas ahí y le caes, ¿no? A veces. ¿Cuántas veces tú crees que ha sido algo así? Porque es tu compa, Karim, ¿te invitó o sí salió así de la nada? Dije, véngase. Sí, no, yo de hecho... La verdad que no salgo más que con cuates de la industria que ves, pues nada más en estos eventos. Y de repente hay cuates que, hay compas que traen la agenda muy ocupada cuando vienes a estos eventos. Yo vengo y eres la primera entrevista que doy en Sevilla y yo creo que va a ser la única porque hay otros artistas que venimos solamente al evento y tienes que ensayarle duro. Yo ahorita me voy a otro ensayo y en la noche es el persona de ir. La persona del año, que es Laura Pausini, no está. Entonces, sí, entonces, bueno, pues es todo un rollito el prepararte para eso y en eso andamos. Y también el Karim anda en lo mismo. O sea, va a estar también el persona de ir. Se juntó, así que los caminos. Y también tequila en los intestinos. Muy bien. Oye, Pepe, eres una estrella allá en nuestro continente, pero ¿aquí te ha tocado chambear? No, una vez me tocó venir con un presidente de México, acompañar en un viaje oficial y así conocí a un España de otra forma. Conocí al en ese entonces su majestad el rey Juan Carlos, a su señora esposa, la reina, a Sofía. Estuvimos en diferentes lugares protocolarios representando a México y cantamos una canción con un mariachi hecho de puros compas que no eran mexicanos. ¡No mames! ¿De aquí? Sí, porque estábamos en la cena de gala que México ofrecía a España. O sea, de aquí, México ofreció una cena de gala al gobierno allá. Oye, pero tú fuiste el invitado de todos los artistas mexicanos y dijeron Pepe Aguilar. Éramos 11 en la delegación y yo era el único que no era... porque normalmente lo hacen... Sí, normalmente lo hacen los presidentes. Se llevan como delegaciones de que, ah, mira, un chango, y la madre, ¿no? Entonces, así fue, ¿no? O sea, y llevaban periodistas, iban gobernadores, en ese entonces uno de los gobernadores era Enrique Peña Nieto, y
yo era el único artista, entonces ahí estoy. Y presentaban a todos, güey. Entonces, primero, el gobernador constitucional del estado, este, soberano de no sé qué, del Estado de México, el licenciado Enrique, ¿sí? Y así todos con un hinche titulón acá de la fuga. Era en español, ¿no? En español, claro. Ese es inglés, imagínate, Peña Nieto, infraestructor show. No, infraestructor show, es correcto. Correcto. Luego, cuando llegan conmigo, el artista mexicano Pepe Aguilar, ya se acabó. Pero así me presentaron con el rey, a todo mundo iban presentándole a la gente quién era. Oye, así como empezamos la entrevista, la vamos a despedir. Y bueno, ha sido un honor haber estado en esta gran conversación. Más que plática, una charla con un amigo, un compañero de la industria, de Pepe Aguilar. Y vengan con sencillez. Ahí ustedes pueden ver reflejada la sangre de la familia, al igual que el de todo el Charro de Jalisco. Bravo. Y el del Charro de Jalisco. Y el Charro de el Rayo de Jalisco. Ah, no. Es que soy Charro. ¡Vamos, señores! ¿Qué es eso? ¿Cómo se llamaba esto? Torno. Como de servicio. Un revolvedor de servicio, hombre. Un revolvedor de servicio. ¿Hombre? No, la verdad no sé cómo se llama. Este es el Leonardo está desayunando abajo. Sí, aquí está. Leonardo. Saluda al blog. ¿Qué opinas de que estos premios sean por primera vez en Sevilla? Creo que muy buena idea, buena iniciativa de hacer algo tan extravagante. Yo creo que va a ser único, está muy lejos, no es fácil para muchos artistas de América venir para acá, especialmente las agrupaciones son muchísimos. Entonces creo que hay que gozarlo. No sé si lo vuelvo a hacer aquí, pero increíble, increíble. Es una de las ciudades más bonitas para mí del mundo, ¿no? Nada más de España. Entonces, pues, para donde volteé está bonito. La verdad que sí. Mira cómo están empezando a arreglar ya para Navidad. Nochebuenas, ¿no? ¿Qué son esas? Bueno, no son nochebuenas, pero parecen. Y sí, qué fregón. No, lo único cuando se pone mal aquí es cuando son estas latosas, me dan lata todo el tiempo. ¡Holi! ¿Ya ven los caballos? Sí, jalipeo sin fronteras. Jalipeo sin fronteras aquí en Sevilla. Sevilla. Yo quiero que las naranjas estén listas para poder agarrarlas. Nos dijo el señor que estas son agrias. Sound right, boy.